Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ. Hoy os voy a traer un vídeo de un matador del área, ¿vale? Os hablo de Saturnino Cardozo, el diablo mayor de Toluca. De verdad, yo cuando reaccioné por primera vez me quedé alucinado. Y os voy a traer lo que son los 29 goles de Saturnino Cardozo en la apertura de 2002, que por cierto, en este principio de vídeo le preguntan sobre el récord de Cardozo, ¿vale? A Gignac. Vamos a ver qué es lo que dijo. Y luego ya voy a mutear el vídeo porque tiene audio con copyright, ¿vale? Así que vamos a ver qué es lo que dijo primero Gignac. Que José Saturnino Cardozo y tú comparten. Ya superaste a un montón de jugadores en la lista. Ese señor nadie lo va a superar. Ojo. No hay ninguna discusión de este lado. Solamente... Este señor, yo vi varios videos de este señor. Es el más grande de la historia de México. No podemos comparar las cosas que no son comparables. Ok. Es que, ojito, pero de verdad, o sea, para aplaudir lo que ha dicho Gignac, es que es cierto, o sea, es imposible, es que es prácticamente imposible de que se superen los 29 goles que hizo Saturnino Cardozo en un torneo corto. En un torneo corto estamos hablando, o sea, es una locura. Vamos a ver. Jornada 1 ante Necaxa, 3 goles. Bueno, qué control de pechito ahí, luego ya. Es una locura lo de Cardozo, tío. 3 goles en la jornada 1. Lo que ha dicho Gignac, de verdad, estoy totalmente de acuerdo con él. Qué bien. De verdad, Cardozo es que era un killer del área, Era un killer, marcaba con la pierna izquierda, con la derecha, de cabeza, te daba igual, lo hacía absolutamente todo, tío. Absolutamente todo. De penalti. De penalti también. Uf, es que 29 goles en un torneo corto. Uf. Los desmarques, por cierto, los hacía de lujo, Los desmarques que tiraba Cardozo. Es que es de delantero inteligente. Ah, es brutal, tío. Es de lo mejor, de los mejores extranjeros que ha jugado en la Liga Mexicana. De verdad, Mira, ante Morelia, en la jornada 3, 2 golitos. Uy, qué mal aquí el portero, Qué buena definición, cómo le ha engañado, Nada, de locos. De locos lo de Cardozo, tío. Vaya delantero, Uf, aquí se lo ha jugado, pero al final se ha llevado el balón de rebote. Aquí se lo ha jugado, Este delantero era increíble, tío. Es que en 3 partidos ya lleva 6 goles. En 3 partidos. 6 goles. Y es que Gignac se ha visto sus vídeos y ya lo ha dicho, que es imposible. Es imposible, Y Gignac es una máquina de hacer goles, Es que mira, con izquierda, cómo la ha cruzado, Ojo, ante el Celaya, Tengo que traer un vídeo del Celaya del buitre. Del buitre de Michel y Hugo. Uf, vaya remate aquí picadito de cabeza, Qué bueno era. Qué bueno era Saturnino Cardozo. ¿Cómo se echa de menos jugadores? Bueno, este es un golazo, tío. Con Siña y vaya dupla, tú. Joder, escuchadme, Nelson Siña creo que es de los jugadores favoritos, de mis jugadores favoritos a los que he reaccionado, Nada, es una locura, Es que es una locura lo de Cardozo. Es una locura. Jornada 10 contra Puebla, 3 goles, así como si nada, otro hat-trick, Qué bien ha llegado desde atrás. Qué bien ha llegado desde atrás. Mira, es solo, libre de marca. Buenísimo, ha rematado en el punto de penalti, Ha rematado en el punto de penalti, estaba lejos. Qué bueno, cómo la ha cruzado, cómo la ha engañado. Al portero que se ha resbalado, al defensor aquí justo, y la cruza. Buenísimo, tío. Y aquí de penalti. Nada, esto es de locos, tío. Es de locos, Saturnino Cardozo. Es de locos. ¿Cómo le echéis de menos, en Toluca? Aunque este año va bien, Toluca. El Toluca este año va muy bien. Este año, en este Guardianes 2021, el Toluca va muy bien. ¡Cómo la ha picado! ¡Cómo la ha picado!
14 goles llevaba en la jornada 11. Es que es insano. Es insano, tío. Jornada 12. Otros 3 goles. Ya lleva 3 hat-trick. Ya lleva 3 hat-trick. Qué bien la cruza. Escúchame, el tiro cruzado que tenía Cardozo era de 10. Era de 10 el tiro cruzado. Oh, qué bien sale. Va entre los dos centrales, Entre los dos. Nada, nada. Era una máquina de hacer goles. Este es el tipo de delantero que se echa de menos. Este es el tipo de delantero que se echa de menos. Lleva 3 hat-trick. De locos. De locos. Es que va prácticamente a gol por jornada, Es que va prácticamente a gol por jornada. O sea, es que es un cazagoles. Es que esto es como cuando... A veces yo he hablado de Falcao en el Atlético de Madrid, que decía con Falcao, es que tú le tirabas una nevera, una lavadora, quedaba igual. Falcao te lo iba a rematar e iba a ir dentro. Iba a ser gol. Pues con Cardozo es que mira el recorte y luego lo golpeo con la pierna izquierda. Es que Cardozo, tú le tiras a Cardozo una lavadora que te lo va a rematar y va a marcar. Es que es brutal. Encima con este gol se rompía el récord anterior de 19 goles, ¿vale? En un torneo corto, llegando a los 20 a Cardozo. Nada, en la jornada 14, Brutal. Uy, es el remate este de cabeza. Buenísimo, tío. Es que vacunaba a todos los equipos, tío. Es que da igual, o sea, Cardozo te vacunaba, pero siempre. 4 goles hizo aquí póker. Ante Pachuca hizo un póker. Metió 4 goles. Qué buen recorte, qué pase solísimo. Qué jugada, cómo jugaba también este Toluca, Todo hay que decirlo. Cómo jugaba también, Aquí de penalti. ¡Fua! Qué bien lo lanzaba. Vaya delantero, tío, vaya delantero. Vaya delantero. Ya podrían aprender las nuevas generaciones de jugadores como estos, Ya podrían aprender, madre mía. O, bueno, ojito, Que Erling Haaland parece ser un monstruo también dentro de la... ¡Uf! Parece ser un monstruo también dentro del área de estos, como Cardozo, Que era un killer. Que todo lo que llegaba, marcaba, Así que ojito con Erling Haaland. Pero de verdad que es brutal. Mira, doblete aquí ante Chivas. Es que marcaba cualquier equipo. Es que te vacunaba sí o sí. Es una pasada. Es una pasada. ¿Cómo? Es que cómo vuela, tío. ¿Cómo vuela? ¡Oh, qué bueno! Esto es una joya, Esto es una joya. O sea, ver vídeos así, de verdad, que es una joya, para los amantes del fútbol. Es increíble. Es increíble. Como siempre digo, ¿vale? El vídeo original lo tenéis en el comentario fijado, ¿vale, chicos? Y ahí va el número 28. ¡Oh, de cabeza otro! ¡Es que es brutal, tío! ¡Es que es brutal! Si es que te hacía goles de cualquier manera. De cualquier manera te hacía goles. Con izquierda, derecha, de cabeza, da igual, de penalti. Es que da igual. Es que da igual. Es que era un killer. Me encanta. Y en la jornada 19, el gol número 29 ante Santos. Ante Santos Laguna hizo el gol número 29. Que la habrá tenido que cortar por copyright, seguro. Uy, espérate, que esto aquí está hablando. Voy a ver si se ha acabado lo de la canción y a ver qué es lo que dice. De hacer 29 goles. A ver. Es increíble, es una locura, ¿no? De hacer 29 goles en un torneo corto. Es decir, me di cuenta después, ¿no? De la magnitud de lo que pasó en ese torneo. Yo disfrutaba porque me encanta hacer goles. Es increíble, tío. Es increíble, qué lástima ahí que ese último fragmento, vale, no se escuchara bien, que se entrecortaron un poco, pero de verdad, este vídeo es increíble, nada, chavales. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, también comentar, pues, qué os parecía para vosotros, a Antonio Cardozo, para mí,
era un monstruo, era un jugador increíble. Así que nada, chavales, suscribíos para más contenido así, activa la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos los suscriptores, a todos los miembros del canal, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra, gente.